nos han informado de que los orcos están reagrupando. Los recientes ataques contra los campos de internamiento son suficiente evidencia. Estoy de acuerdo, la horda está avanzando. ¡Eso es absurdo! Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la horda se acerca. Los orcos no son nuestra principal preocupación. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Reiterenas, debes tener en cuenta mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado las tierras del norte podría crecer nefastamente. ¿Plaga? Tus brujos están paranoicos. Tengamos en cuenta todo esto, incluso si esta plaga no supone una amenaza para nosotros. ¿Qué propones que hagamos? Es simple. Como he dicho, los Kirin'tor están preparados para poner a los aldeanos bajo estricta cuarentena. No ordenaré la cuarentena sin tener pruebas de vuestras palabras, embajador. El pueblo de Lord Aeron ya ha sufrido mucho como para convertirse en prisioneros en sus propias tierras. Sin embargo, son prisioneros, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién está? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han vuelto. Y el mundo espera el comienzo de la guerra. Ya he tenido suficiente. ¡Guardias! ¡Llevaos a este loco! ¡Escúchame! La única esperanza para tu gente es ir hacia el oeste. A las tierras olvidadas de Kalimdor. ¿Al oeste? ¿Estás loco? Espere, embajador. No sé quién eres, ni en qué crees. Pero este no es buen momento para profecías absurdas. Nuestras tierras están siendo acosadas. Pero seremos nosotros quienes decidamos cómo proteger a nuestro pueblo. No tú. Ahora lárgate. Le fallé a la humanidad una vez. Y no volveré a hacerlo. Si tú no puedes ayudarme, encontraré a otro que lo haga. Ya han sido advertidos. Su destino está en sus manos.